¡Maldito chamaco! ¡Otra vez te volviste a escapar! Pero eso sí, te voy a agarrar, ni vas a ver qué te voy a hacer, pero te voy a entregar con las autoridades porque lo que estás haciendo no me gusta a mí. La otra parcela, ya no tengo casi el lote, y esto que ya está para reventar, me imagino que lo mismo va a hacer otra vez. Que no me cache, ay, por favor, que se vaya, Diosito, que se vaya. Maldita sea, por esta vez sí se me escapó, pero eso sí, para la próxima, mañana lo voy a estar vigilando a ver si entra otra vez. Si entra otra vez, si no lo alcancé con machete hoy, mañana con pistola me las va a pagar seguro. De que lo tengo que alcanzar, lo tengo que alcanzar algún día. Porque no puedo permitir que me estén robando mis elotes, porque a mí me está costando esa bolsada. Para que otro fregado me lo venga aquí a robar y solo para venderlo. Se está haciendo de dinero él y yo, ¿qué? Pero eso sí, mañana lo voy a tener vigilado. Hoy se me escapó, pero otro día ya no. Gracias porque no me cachó. Gracias porque no me cachó. Y estos elotes, yo lo quiero para comer con mi mamita. Es que ya ella se está muriendo de hambre. Y tú sabes, Diosito, que no lo hago por robar. Ay, Diosito, ayúdame a salir de esta pobreza, porque ya no aguanto. No tenemos dinero ni para la comida. Pero bueno, ya me voy. A ver, de repente mañana voy a venir a otra vez. Yo no lo quiero hacer, pero por el hambre me obliga. ¿Dónde se fue ese viejito? Ay, amigo. Ya, mamá. Todavía no se le para a su mamá. No, hijo. Voy a traer una miseria. Va. Mamá, yo traje unos elotes para cocer. Ay, mijo, ojalá que ahorita hace lo mismo que siempre has hecho. No, mamá, yo no lo fui a robar, si eso me quiere. Ya viste, ni te he dicho qué has ido a hacer y ya me estás diciendo que a robar. No, mamá, es que si yo lo hago por nosotros dos, si no lo fuera a ir a robar, ¿qué vamos a comer? Ay, mijo, pero no es la forma de que vayas a robar. Y si no robo, ¿qué vamos a comer entonces? No. Ay, hijo, ¿y si te agarra el dueño de la parcela, qué? ¿Te va a llevar para la policía y qué va a hacer de mí? No, mamá, hombre, ese viejo nunca me va a atrapar si yo corro. Duro, yo corro duro, pero a mí no me gusta que esté robando. No, mamá, no se preocupe, yo cojo duro. Corro duro. Ay, mi hijo, anda, sale un mielote, pues, aunque he robado, pero todo. ¿Ya vio que sí quería? Todos no tenemos que comer. Sí, mamá, no se preocupe, yo voy a hacer lo posible, aunque sea robado, pero nunca le voy a dejar que se muera de hambre, ¿oye? Anda, cocinando, pues. Te quiero mucho, mamá. Ay, Dios mío, te encargo a mi hijo, es que no tenemos que comer y por eso él hace esas cosas, pero te lo encargo, Dios mío. Quieto, ahí desgraciado. Estate quieto, estás diciendo. Con que vos sos el que me estás robando los elotes, ¿verdad? No, señor, eso es lo que me hasta hoy te encontré. ¿Y sabes lo que cuando me robaste ayer te miré? Y me dio ganas de pegarte una buena planaciada, pero no te alcancé. Ni te intentes escapar porque te va a llenar de plomo. ¿Eso qué es?
No, señor, suélteme, por favor, es que yo lo hago para comer. ¿Para comer? ¿Para estarlo vendiendo lo quieres tú? No, no, yo no. ¿Para hacerte de dinero, ah? No, yo no lo quiero para eso, yo lo quiero para... Qué ladronazo eres, ni sabes qué. Lo siento mucho, pero hasta aquí llegó tu día. No, señor, por favor, ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer. Tome su elote, ya no lo voy a hacer, por favor. Así dicen todos, ya no lo voy a hacer y al final otro día vuelven otra vez a robar. Es que yo lo hago porque mi mamá está enferma. Así dicen todos los delincuentes, solo porque mi mamá, sino mi papá, mis hermanos, todos mienten. No, en serio, mi mamá está grave de salud. Usted mintiendo está también. Y además no tiene pie y le tiembla la mano todas las veces. Pero todos los días mi finca, mano, hombre, todos los días para la casa. ¿Usted qué creen? ¿Creen que yo siembro mis elotes para ustedes o qué? Es que no tengo... Yo los vendo, hombre, para hacer dinero, para volver a sembrar otra vez, no para que ustedes me los roben. Es que no hay otra persona más que tenga dinero. Pero no es necesario que me anden entrando a robar cada poco, hombre. De vez en cuando todavía se perdona. Pero ya todos los días, ¿qué? ¿Qué creen? ¿Creen que yo los voy a mantener a ustedes o qué? Señor, yo lo hago por necesidad. Mire, yo no lo hago para vender ni nada de eso. Si yo, dinero no es lo que quiero. Yo lo que quiero es que mi mamá tenga su comida diario. Y pues, si quiere meterme preso, métame. Pero no me mate, por favor. Yo quiero salir. Si me va a mandar a la cárcel, yo saldré y le echaré la mano otra vez a mi mamá. No me mate. Mira, pues, muchacho. Por favor, me da ni ganas de escucharte, me da lo que me... Yo tengo unas grandes ganas de dejarte tirado aquí, no es lleno de plomo, ¿no es? Por favor, ¿qué va a hacer de mi mamá solita ella? Mira, pues, te voy a decir algo. Si es cierto lo que me estás diciendo, llévame con tu mamá. Pero si tu mamá miro que está buena y me dijiste que no tenía una pierna. No tiene, está en una silla. Y si miro que ella está bien caminando... Voy a llamar a la policía y te entrego a las autoridades. Está bien, no me importa. O si no le llamo a la policía, que yo mismo me voy a encargar de dejarte muerto ahí enfrente de tu casa. No, señor, mi mamá está bien grave de salud. Va, está bien, llévame con tu madrecita, pues. Y si no es cierto, ya te dije ya, conmigo no me estés jugando. Me lo regala. Recójalo. Pasa. Vale. Llévame, ¿dónde está tu casa? Por allá, en aquella esquina. Espero que sea cierto lo que me estás diciendo, ¿me entendiste? Sí, es cierto. Y ni te atrevas a escaparte porque todavía no de plomo, ¿me entendiste? Sí, señor. Ahí quédate porque yo de lejos te agarro todavía. Cuidado, se va a caer. ¡Vámonos! ¿Dónde está tu casa? Quebró un palito. Mira. ¿Dónde está tu casa? ¡Ay! ¡Vámonos! Por allá, señor. Véngase. Pase, pues, pase. Pase, señor. Pasa adelante, yo voy detrás de ti. Ay, ¿viste, hijo, que te dije que no lo hiciera? Mira, el señor, que esta arma carga. Mi mamá, él me cachó robando elotes. Ay, don Perdón, es que la verdad no tenemos que comer y por eso mi hijo anda ahí robando sus elotes. No, pues, señor, ahí sí que viendo su caso, lo que es, pues, me da un poco de tristeza. Y tiene razón, muchachos, tenés razón de que me dijiste que tu mamita está mala. No tiene pata. Ay, no, pues, no tiene su otro pie. Y su mano, ¿qué? Con que echándose la pastora estuviera ahí, pero... Y al final, muchacho, discúlpame por lo que te dije, y ese yo es porque me dio ganas de... Mira, señora, a mí su hijo me dio ganas de pegarle sus dos tiros por estarme robando todos los días. Sí, yo lo sé todos los días, él va a robarnos, pero... Pero era por una buena causa, ahorita lo entiendo, porque sí, viendo la necesidad de ustedes, pues... Sí me conmueve el corazón y cómo están viviendo. Ya no llores, muchachos. Ven para acá, por favor, ven. Es que me da tristeza ver a mi mamá. Sí, yo lo entiendo que te da tristeza, te da lástima, pero si Dios dijo que así quería saber, pues ni modo. Mira, niño, te voy a decir algo. Sí, dígame, ¿qué pasó? Mira, lo que tú estás haciendo está malísimo. Sí, porque lo sé, pero... hubieras entrado a otra parcela... Otro tipo te hubiera matado y no eso, te hubiera baleado, te las ha tirado y ya estuvo. Yo para ser buena persona contigo y con tu mamita, lo que yo te puedo ofrecer es pues que llegues mañana conmigo a la casa. Yo ahí voy a ver en qué te puedo ayudar para que tú le ayudes a tu mamita también, porque viendo el caso de él, pues sí lo necesita y mira cómo está su manita. Ay, sí. En serio.
¿Pero qué voy a hacer o qué? Mamá, ¿qué dice de la oferta del señor? Ay, mi hijo, acepta. ¿En serio, mamá? Sí. Entonces sí, acepto, señor. Vaya, sí, está bien. Sí, va a estar allá tempranito, lo más temprano que se pueda. Vaya, está bien. Entonces yo mañana lo espero allá en mi parcela. Y ahí sí que tiene que llegar tempranito porque yo madrugo. Y mira, muchacho, pues yo quisiera ayudarlos a ustedes dos ahorita en este momento para que ustedes compren algo para comer porque... Gracias. Bueno, ya que todos los días están robando lote, pues eso ya como que ya aburre ya estar comiendo esos elotillos. Sí, pero les voy a... pasamos ya, pero ¿qué podemos hacer? Mira, sí, solo porque vi el caso de tu mamita que sí lo necesita y... Tenga. Ay, muchas gracias, don. Aparte de que mi hijo le roba, usted todavía apoyándonos. Mire, señora, es que así como lo estoy viendo, pues la verdad sí, a mí me da nostalgia porque ustedes sí necesitan y eso es para tu mamita, no para ti. Así que si llegas mañana tempranito, yo ahí voy a estar. Así mamita, que mire, no quiero que el muchacho falle. Mire el dinero, yo nunca había tenido. Podemos comprar comida. Yo nunca había tenido esto en mi mano. Porque nunca ha trabajado. Pero eso sí, así que entonces, yo lo espero mañana en la finca y yo me voy a retirar, señorita. Así que, hasta mañana, muchachos, yo lo espero. Gracias, no, pues, señor. Muchas gracias, señor. Va, está bien, pues, que feliz tarde. Gracias, igual. Sí. Señor, venga. Señor, Manchita, venga. ¿Qué pasó? Muchas gracias por lo que hizo por nosotros, por no golpear a mi hijo también. Sí. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Siempre con cuidado y que Dios lo bendiga. No se vaya a hacer otra mancha. No se preocupe, niño. Es que muchas mire, gracias. Tu niño también está malo. Sí, la verdad es que como ni come ni comemos, el día me está engasando mucho. Y mucho se masturba, porque por lo que veo. Yo antes está gastadísimo. Pero no importa, señorita, usted llegue mañana tempranito, yo ya le doy su trabajito. Así que no se preocupe, mi abuelita, usted para mí es como una mi abuelita. Gracias. Está bien, así lo que es. Nos miramos mañana. Yo si queda tiempo lo vengo a visitar, no se preocupe. Sí, muchas gracias. Conmigo tiene la ayuda necesaria. Gracias. Adiós, muchacho. Cuidado, no se vaya a caer en la carretera. No se preocupe, eso sí le digo. Llegue mañana, que no se vaya a jugar en la noche porque no va a llegar cansado. Vaya. Hasta muchas mañana. Gracias, don. No se preocupe, abuelita. Adiós. Ay, hijo, qué buen don es ese, sí, y tú todavía mamá. Robándole. Ahorita sí. Me arrepiento de las veces que la he robado. Es que me daba miedo él, porque yo la había visto que él mata vaca. Sí, pero sí. Mira, hasta dinero nos dejó ahí para la comida. Sí. Buena persona es. Sí. Gracias, que a Dios que no se murió en el accidente que tuvo.